principio de grabar. ¿Su nombre? Joaquín Guzmán Bernal. ¿Algún otro nombre? Archibaldo. Archibaldo, ¿qué? Yo prefiero más así, Joaquín. ¿Alias? Al Chapo. ¿Su lugar de nacimiento? La Tuna. Sí. Municipio de Guanajuato. ¿Fecha de nacimiento? 4 de abril del 57. ¿Su edad? 58. ¿Su domicilio? La Tuna, municipio de Guanajuato. ¿Nacionalidad? Mexicano. ¿Religión? Católico. ¿Estado civil? Casado. ¿Nombre de su esposa? Con la que estoy casado es Alejandrina Salazar. ¿Salazar qué? Hernández. Pero con la que vivo es con Emma Coronel Aispuro. ¿Su escolaridad? Primaria. ¿Terminada? Sí, señor. ¿Nombre de su papá? Emilio Guzmán Bustillo Finado. ¿Su mamá? Consuelo Luera Pérez. ¿Vive? Sí, señor. ¿Su domicilio? La Tuna, municipio de Guanajuato. ¿Ocupación de usted? Agricultor. ¿Su talla de camisa? Debe ser como 40. ¿Pantalón? 34. ¿Número de calzado? 7. ¿Habla algún dialecto? No, señor. ¿Abogado que se encargue de su defensa? Sí, señor. Voy a anotar ahorita al licenciado Refugio. Termínese de limpiar para que los anote. ¿Cómo se llama el abogado que va a anotar? Voy a anotar dos. ¿Cuál es el nombre? Refugio. Lo más que aquí sí, no recuerdo cuál
¿cuál es el apellido? Primero si es Núñez, o sí, los dos apellidos, Núñez Rodríguez. Pero no recuerdo Póngalo. ¿Refugio qué? Núñez Rodríguez, okay. O Rodríguez Núñez, es okay. Lo malo que no nos... Póngalo así, Rodríguez Núñez o Núñez Rodríguez. ¿Puedo anotar también la esposa? No, señor. Aquí no. Aquí nada más son puros abogados para su defensa. Cuando tenga su entrevista con Trabajo Social, ahí anota su familia. ¿Y también con Trabajo Social se puede anotar un abogado también? No. Con los oficiales le solicita que le bajen un jurídico, le baje un formato y ahí anota a los abogados. Ah, muy bien. ¿Cómo hace su camisola? No, su camisola. Aquí se las mangas.